Bueno, entonces, métodos de separación de mezclas es lo que vamos a ver hoy. Entonces, los métodos de separación de mezclas son técnicas que pueden, digámoslo así, distinguir los dos componentes de una mezcla. ¿Sí? Ustedes saben que pueden ser soluto y solvente. Eso lo vimos la vez pasada, yo creo que medio lo mencioné. Si no lo mencioné, pues hay uno que se llama soluto y otro que se llama solvente. Entonces, existen dos medios para hacerlo. Un medio físico, donde no se alteran las propiedades de los componentes, o sea, simplemente queda uno separado del otro. Y medios químicos, donde cambiamos la naturaleza química, ¿cierto? De esa mezcla. Y pueden generarse nuevas sustancias. ¿Listo? Entonces, hay medios físicos y medios químicos. No voy a hacer la distinción entre ellos, pero pues sí voy a mencionar cuál puede ser un medio físico y cuál puede ser un medio químico. Entonces, los métodos físicos, dentro de ellos encontramos la filtración, ¿sí? Filtrar una mezcla. ¿Qué significa? Para poder entender esta filtración, separa un sólido, ¿sí? O sea, esto es una separación de sólido y líquido. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza un filtro, es como colar técnicamente, pero pues es un poquito más, digámoslo así, más fino la filtración, como cuando usted hace tinto, ¿sí? Pero no hace tinto de Nescafé, café instantáneo, no, sino que hacen el tintico campesino que a uno le gusta con limón, que usted viene y coge y dice, uy, qué rico que huele a café recién molido, usted coge la pepa y la muele y como que calienta la agüita con el café, pero la vaina es que eso queda como con unas pepitas, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, mi abuela no utilizaba filtros de café, pues era muy elegante. En esta época utilizar filtros de café es muy elegante, pero sí utilizaba, era una media velada, ¿sí? La media velada la utilizaba para filtrar el café. Entonces, ¿qué cogía? Y cogía y venía y transvertía todo el tinto, el café, dentro de la media y ahí quedaban las pepitas, ¿sí? ¿Cómo se ve en esta figura? ¿Sí? Esas pepitas, esos gránulos de café, digámoslo estos así grandes, no pasaban por medio de los huequitos de la media. Solo pasaba como el juguito del tinto, ¿cómo decirlo? Como el líquido, ¿sí? Como tal, lo que absorbía el agua del mismo café era lo que pasaba. Miren, eran estas partículas de acá. Entonces, a eso se llama una filtración. Retiene las partículas sólidas, ¿cierto? De la mezcla y deja pasar el líquido, ¿sí? Eso es la filtración. Como cuando usted hace jugo también. ¿Cierto? Usted viene y va a colar el jugo, entonces viene y coge el colador, echa el jugo, ¿cierto? Lo mueve un poquito para que pase el líquido, el juguito como tal que usted está preparando. Entonces, eso es un método físico de filtración, ¿cierto? La filtración es un método físico de separación de mezclas. ¿Esto cómo podría verse? Como una mezcla heterogénea. ¿Cierto? O sea, donde se ve las partículas, por ejemplo, las pepitas de guayaba, ¿sí? Cuando usted no quiere que el jugo le quede como con pepitas, pues usted coge y lo filtra. Más o menos en el laboratorio, si estuviéramos en el colegio, pues podríamos hacer un experimento de filtración y esto sería lo ideal, pero pues lastimosamente en este momento no lo tenemos, ¿sí? No tenemos esa facilidad. Pero pues acá están los dibujos de cómo usted puede ver el laboratorio, cómo se hace, ¿cierto? Entonces, miren, acá hay un embudo como tal. Es un embudo de vidrio y pues usted, ese embudo solamente coge y deja pasar. Hay veces uno le pone esto. Esto se llama un filtro de papel, ¿sí? Hay filtros en frío y filtros en caliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes sabrán
que pues es difícil que el papel, por ejemplo, no se deshaga en agua caliente, ¿sí? Obviamente el papel no lo resiste, pues tiene que haber filtración en frío y filtración en caliente. ¿Listo? Y pues esto es un experimento de filtración al vacío, ¿sí? Donde viene y comienza a caer solamente el líquido acá a partir de la presión que hace el fluido hacia abajo. ¿Listo? Entonces, estos son métodos de filtración, pero pues la filtración como tal es como yo se las estoy explicando. Simplemente escoger, poner un filtro, filtración, filtro, o sea, algo que no deje pasar las partículas grandes y separe el líquido. Ahora, la decantación. La decantación permite separar de un líquido a un sólido. Por ejemplo, estos dos líquidos no deben ser, digámoslo así, como deben tener diferente densidad, no deben ser miscibles como tal. O sea, miscibles, acá yo lo puse, es que no se mezclan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usualmente uno hace esta vaina, agua y aceite. ¿Sí? Pero hay uno de los jugos que pues no es que no es uno de mis favoritos, digámoslo así. ¿Ustedes han tomado jugo de fresa? Sí, señor. Bueno, ¿y Sí, lo han señor. dejado ahí Sí, un papi. rato? Por Sí, ejemplo, hay señor. veces ustedes les sirven el jugo de fresa ahí en el vasito transparente. Profe. Y ustedes lo dejan un rato, digamos que ustedes se comieron toda la comida y se distrajeron viendo, no sé, el noticiero, la novela, el programa, lo que sea. No se lo tomaron. Cuando su mamá le grita, oiga, no se tomó el jugo, ¿cierto? Y usted, ay, jue madre, y usted va y mira el jugo y ese jugo está todo arriba, ¿cierto? Toda la concentración de fruta arriba y abajo está el agua, ¿sí? Entonces usted podría decantar, ¿cierto? El agua y pues no sé quién se tomará ese jugo así todo grueso, ¿sí? Porque pues uno no hace eso, uno no decanta el jugo, digámoslo así. Uno lo que hace es coger un tenedor o una cuchara o un cuchillo, mezclar y va para abajo, ¿cierto? De una vez. Pero pues ese podría ser un ejemplo para poder decantar la pulpa de la fruta del agua, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Son líquidos no miscibles, o sea, tienen diferente densidad y no se pueden encontrar, no se pueden revolver. El jugo sí se puede revolver, pero pues usualmente vuelve a, digámoslo así, vuelve a un estado donde hay un estado de concentración diferente. Bueno, ahora la evaporación, ¿sí? Entonces, recordemos que evaporar es volver a un cambio de fase en digamos, un elemento. Evaporar es cambiar de sólido, de líquido, qué pena, de líquido a vapor, a gas, ¿sí? El proceso de evaporación se da en el punto de ebullición. Entonces, técnicamente, solo un componente sobrevive a este. ¿Cuál? El que tenga el mayor punto de evaporación. O sea, por ejemplo, digamos que ustedes quieren agua con sal, ¿eh? Entonces, ¿ustedes qué hacen? O agua con azúcar, cualquiera de los dos. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente evaporan el agua para poder tener o la sal o el azúcar. Eso le va a quedar en el fondo del recipiente. Listo, ya muteamos a la persona. Entonces esto le va a quedar Profe, al fondo del una recipiente. pregunta. Dime. ¿Hay actividad para esta semana? Claro que sí hay actividad. Ya ahorita te muestro cuál es la actividad. Bueno. Gracias, profe. Bueno, espérate la explicación y ya. Bueno. Entonces, ahora seguimos con la destilación, ¿sí? Es una técnica que se utiliza para separar dos o más líquidos miscibles. Miscibles, recuerden que
no se pueden mezclar. Bueno, la palabra miscible es que, bueno, no miscible es que no se puedan mezclar. Miscible es que se pueden mezclar, ¿sí? Entonces, la destilación debe tener diferentes puntos de ebullición en cada uno, ¿cierto? Recordemos que el punto de ebullición, acá lo digo, es la temperatura en que se vaporiza un líquido, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de destilación, como la fraccionada y la simple. Yo sé que esta es un poquito más complicada. Esto es, por ejemplo, ¿ustedes han visto la película El Perfume? No, señor profe. Bueno. Entonces, ¿ustedes saben cómo se hace un perfume? ¿De casualidad? ¿O de qué están hechos los perfumes? No, señor. Poco saben. Bueno, pues acá lo vamos a aprender. Es muy sencillo. Los perfumes, depende de la fragancia, ¿sí? Ustedes van a tener, por ejemplo, perfumes frutales, perfumes de maderas y perfumes, perfumes frutales, perfumes de madera y perfumes naturales, ¿sí? Por ejemplo, los naturales son aquellos que ustedes dicen, ay, madre, huele como a incienso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todos los perfumes se hacen de la misma manera. Cogen, por ejemplo, la madera, que es un roble, el pino, toda esa cantidad de madera que ustedes pueden encontrar, y técnicamente la meten dentro de alcohol, ¿sí? Y comienzan a calentarla, a calentar ese alcohol, calentarlo y a calentarlo, y pues eso se va mezclando la esencia de la madera o de la fruta o del elemento natural con el alcohol. Y eso comienza a subir un vapor por acá. ¿Sí? Comienza a subir ese vapor y ese vapor va corriendo por acá. ¿Sí? Y a medida que va corriendo, acá hay un cambio de temperatura. Acá hay un refrigerante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el vapor pueda volverse líquido. ¿Sí? Ese vapor pueda volverse líquido. Y termina acá. Entonces, miren, ¿qué ocurre? La mezcla se introduce en un recipiente para aplicarle calor. Bien, Leonida, ¿cómo vas? Por favor, ¿quién tiene el micrófono? ¿Cómo le ha ido, mi voluntad? ¿Llegó el pedido? Brigitte, Mora, por favor. Gracias. Pregúnteme. Profesor, una pregunta. Cuéntame. Que yo le iba a decir a todos mis compañeros que cuando vayan a hablar, levanten la mano porque lo interrumpen. Sí, es importante también tener eso mientras tanto. Pero bueno, gracias, José David. Bueno, entonces, se introduce la mezcla en el recipiente para aplicarle calor. El líquido que tiene menor punto de ebullición se vaporiza primero, ¿cierto? En este caso, pues obviamente si es el perfume, pues se vaporiza primero el alcohol. El vapor del líquido vaporizado pasa por el refrigerante donde se condensa, es decir, donde cambia de estado de vapor a líquido y se colecta la sustancia pura en el estado líquido. Técnicamente, este proceso de destilación se hace para poder generar las esencias. ¿Listo? Es muy importante para las esencias. Este es un sistema de destilación simple. Pero la destilación fraccionada es cuando tienen puntos de ebullición similares. O sea, no podemos descartar que hay dos que, por ejemplo, se puedan evaporar al mismo tiempo, aplicándoles el mismo calor. Entonces, esta permite mayor contacto entre los vapores que ascienden. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que eso sube como un vapor? Pues tiene mayor contacto y pues con el líquido condensado que desciende, o sea, con el líquido que ustedes vienen y cogen y refrigeran, ¿cierto? Se utilizan en diferentes platos. Entonces, como que trata de separar por medio de unos tubos
ese proceso de destilación. Mírenlo por acá, porque es mucho más fácil. Acá está nuestro líquido, pero pues a medida que va subiendo, ¿sí? Acá está subiendo, pues hay uno que coge y puede tener un poquito más de digámoslo así, como de fluidez, ¿sí? Como por ejemplo la fluidez es como comparar cómo corre el agua y cómo corre el aceite. El aceite no se mueve tan rápido como el agua, ¿cierto? Como que va más lentico que el aceite. Entonces podemos sacarlo por acá, ¿sí? O podemos recibirlo por acá. ¿Listo? Entonces eso se le llama destilación fraccionada. Ahora, la destilación fraccionada conlleva a que nosotros tengamos varias, digámoslo así, varias sustancias de la misma. Por ejemplo, uno de los ejemplos más usuales es del petróleo. ¿Sí? Mírenlo lo que yo les decía. Por ejemplo, el gas. El gas es mucho más fluido que la gasolina. ¿Por qué? Porque está en estado gaseoso, ¿cierto? Se puede expandir mucho más fácil en un cuarto que la gasolina. El gas puede expandirse a todos lados, para arriba, para abajo, para todo lado. En cambio, la gasolina no, ¿sí? Entonces tiene un problema de fluidez. Miren todo lo que se puede sacar del petróleo. Si nosotros pusiéramos petróleo acá, ¿sí? En este lado, pues nosotros podríamos, ya quedan 10 minutos, nosotros podríamos sacar, miren, uno de los productos del petróleo es la vaselina. O sea, sería el último producto que nosotros saquemos del petróleo. No, el último serían los alquitranes. ¿Saben qué es el alquitrán? Y los asfaltos, lo que hacen para las carreteras, miren, con eso hacen las carreteras, eso que mancha los zapatos y todo eso que ustedes ven que los que construyen carreteras, pues obviamente tienen esos zapatos súper manchados y que no se ponen a lavarlos porque no les va a caer con agua, simplemente con agua y con jabón no les va a caer, eso ya se tiene que desechar. Vaselina o cremas, ¿cierto? Vienen ahí. Sigue con aceites pesados. ¿Qué son los aceites pesados? Lo que utilizamos para la lubricación, ¿cierto? De motores, pero no motores normales como el motor del carro, sino motores como, por ejemplo, motores para una torre grúa, motores para tractores de alto peso, como esos. A estos se les llaman aceites pesados como la valvulina. Aceites ligeros, que esos sí son los que utilizamos, por ejemplo, para motos, para tractores livianos, para carros, etcétera. El queroseno, muchos de sus familias utilizaron el queroseno para poder cocinar, por ejemplo, los que pues hayan cocinado en los años 80, 70, utilizaban el queroseno para la cocina. La gasolina, ¿sí? Que es fundamental. Y finalmente el gas, ¿cierto? Entonces, a medida que, si ven, ustedes vienen y dicen, ah, bueno, este bulle a los 40 grados. Este entre los 40 y los 180. O sea, que el primero que va a salir es el gas. El segundo, la gasolina. El tercero, el queroseno. El cuarto, los aceites ligeros. Y así sucesivamente. Bueno. Ahora, está el tamizado. El tamizado también lo utilizan mucho. Perdónenme. Tamizado lo utilizan mucho para la separación de mezclas y que el polvillo sea fino. En la cocina, sobre todo, utilizan este tamizado. Por ejemplo, cuando quieren hacer el azúcar pulverizado del brazo de reina, se hace un tamizado de ese azúcar, ¿cierto? Vienen y cogen y dejan que el azúcar vaya pasando y las partículas más finas son las que salen al final. Bueno, y ustedes pueden separar, miren, de acá, los granos más grandes, granos más pequeños, ¿cierto? Y así sucesivamente va el tamaño. Mírenlo acá y mírenlo acá. ¿Sí? A eso se le llama un tamizado. Es como una filtración, pero solamente son de tamaños de sólidos con sólidos.
Ahora, la separación magnética. Ustedes también pueden separar los metales de otro componente. Con tal de que sea metal, ¿cierto? Se va a sentir atraído por el campo magnético y puede separarse por medio de un imán. La cromatografía es aquella que se basa en las velocidades con las que se desplazan una mezcla. Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho cuando van a mezclar el jugo de fresa, ¿sí? Ustedes comienzan a revolver y lo primero, ustedes no ven que se revuelve primero el jugo como tal, sino primero el agua y después de cierto momento comienza a girar el jugo y ahí sí comienza como a diluirse en el agua. Entonces esa cromatografía tiende a ver la separación entre esas dos mezclas a partir de los colores de la velocidad de reacción. Esto es solamente informativo. Y pues otra de ellas es la cristalización. ¿Sí? Cuando digámoslo así, así como puede haber la ebullición, ¿cierto? La vaporización de uno de los elementos, pues también hay elementos que se congelan mucho más rápido que otros. Por ejemplo, el agua se congela a 0 grados, pero pues hay otros que se congelan en menos, ¿sí? Se vuelven sólidos en mayor temperatura, por ejemplo, al 20 grados o a los 15 grados, etcétera, etcétera. Se pueden volver cristales, ¿sí? Entonces también se pueden volver cristales. O sea, así como se pueden volver vapor, también se vuelven cristales. O sea, se solidifica el componente. Y bueno, pues acá este es el taller, pero todavía no hemos terminado, muchachos. El taller es dibujar un ejemplo de cada uno de los tipos de separación de mezcla, indicando la mezcla inicial, digamos que jugo de guayaba. El procedimiento, ¿cómo voy a separar la guayaba del agua? Entonces yo digo, bueno, voy a utilizar filtración, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, voy a coger un filtro, el jugo de guayaba y se dibuja ahí regándolo, ¿cierto? Resultado parcial. ¿Cuál es el resultado parcial? De que uno ve que la fruta está en el filtro, ¿cierto? Pero que acá está cayendo el agua limpia del jugo. Bueno. Y resultado final, pues que al final cojo y tengo la guayaba, la pulpa de guayaba, y en el otro, el agua. Entonces dice, dibuje un ejemplo de cada uno de los tipos de separación de mezclas, indicando mezcla inicial, procedimiento y resultado, parcial y resultado final. Esa es la tarea. Pero, yo les dije que íbamos a ver un video para ejemplificar esa tarea, ¿sí? Tenemos que ver ejemplos de esa tarea. Entonces voy a poner este, miren, se llama métodos de separación de mezclas con ejemplos, fácil y rápido química. Yo lo busqué para niños, pero pues, o sea, para que no sea tan elaborado. Entonces vamos a ver este videíto. Y esperen un segundito. Y pues vamos analizando. ¿Listo? Vamos a comenzar. Es posible separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de la mezcla, de su composición y las propiedades físicas de sus componentes, como son su tamaño de partícula, densidad, punto de ebullición, etc. Algunos métodos de separación de mezclas son la decantación. Se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido de un líquido o dos líquidos. Por ejemplo, tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua se podrá verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua y el aceite, que al dejarla... ¡Qué penas! ¿Qué pasó? En reposo en un embudo de decantación, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo.
La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Debemos calentar la mezcla hasta llevar el líquido a su punto de ebullición para que se evapore y el sólido quede en el fondo del recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido utilizando papel filtro. Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel filtro. El líquido pasará fácilmente y podrá ser recolectado en un recipiente. Con este método puedes separar piedras y agua. La imantación es un método que separa un objeto con propiedades magnéticas, ya sea un sólido con otro sólido o un sólido de un líquido, con ayuda de un imán. Por ejemplo, arena y monedas y agua con clips. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica con agujeros de cierto tamaño llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en alguna ocasión en la cocina para separar los grumos grandes de la harina. La cristalización separa sólidos disueltos en un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que quedan sobre la superficie. Un ejemplo sería la cristalización de la sal. La centrifugación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla a altas velocidades, el sólido se deposita en el fondo del recipiente, por ejemplo, en los análisis clínicos para separar los componentes de la sangre. La sublimación consiste en separar un sólido de una mezcla que al ser calentada pasará al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar arena y yodo, al calentarse la mezcla, el yodo pasará al estado gaseoso. La destilación permite separar una mezcla homogénea de líquidos que son solubles entre sí y que poseen diferentes puntos de ebullición. Al calentarse la mezcla a una temperatura constante, el líquido con menor punto de ebullición se evaporará para después condensarse y recolectarse en forma de líquido nuevamente. Con este método podríamos separar una mezcla de agua y alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que integran una mezcla por su tamaño de partículas. Mediante un solvente, también llamado fase móvil, y una fase estacionaria, normalmente un sólido como el papel irá absorbiendo el solvente arrastrando las partículas de la muestra. Las partículas de mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo en el papel. La levigación consiste en separar sólidos que al ser pulverizados son separados mediante su diferencia de densidad utilizando un líquido. Con este método separaríamos arena y aserrín. Y por último, la lixiviación es un proceso en el que un solvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido. Por ejemplo, la extracción de colorantes se realiza por lixiviación con alcohol. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues ahí está el video que les quería compartir. Hay muchos de los que nosotros hablamos en la clase, pero hay otras que no, como la lixivación, como el centrifugado. ¿En dónde utilizamos el centrifugado, por ejemplo? En la lavadora, ¿cierto? Cuando queremos secar la ropa un poco, le hacemos un centrifugado donde el agua sale, ¿cierto? Y lo más sólido, que es la ropa, se concentra en la base de la lavadora. Entonces, ahí separamos sólidos de líquidos. Y pues otras explicaciones un poquito más. Entonces, muchachos, ese video es para que ustedes vieran que hay muchos ejemplos que ustedes pueden obtener de la mezcla de los diferentes tipos de separaciones de mezclas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar 5, ¿sí? Digamos, ah, no, yo quiero hacer destilación, filtración, tamizaje, cromatografía y, no sé, centrifugado. Hágale. ¿Listo? Los 5 que ustedes quieran. Entonces ya saben, tienen que hacer fase inicial, o sea, cómo se ve al inicio, digamos que chocolate,
sea, usted dibuja su chocolate, pero me dice que es chocolate, porque es que si usted hace un dibujo y no me dice que es chocolate, yo digo, ay, no, eso es agua con tierra. No, pues usted le hace la flechita y me dice chocolate. Ah, va a separar chocolate. Y así sucesivamente. ¿Listo? El filtro. Ah, mire, es que acá dibujé el filtro. Ah, bueno, listo, ese es el filtro. Y así sucesivamente, muchachos. Bueno, entonces hasta acá es nuestra clase. No es más.